Lo que pasa es que no se puede. Ya repito, el índice, el poder adquisitivo se perdió al más del 100%, al 115 más o menos por ciento se perdió el poder adquisitivo. Obviamente esto derivado de las alzas de los productos de la canasta básica. Ya lo vimos con lo del huevo ahorita, lo vimos con los gasolinazos que no paran, que por decreto se termina esto hasta el 2014. Entonces todo esto pues nos afecta.